Buenas amigos de la guitarra, una vez más estamos como siempre en Reviews en Español. Lo que os traigo hoy es una cosita que tenía muchas ganas de traeros porque hace tiempo que me lo confirmaron, pero entre unos problemas y otros que surgieron de la distancia, pues el paquete me tardó en venir, pero por fin está aquí con nosotros después de un tiempo. ¿Qué es lo que os traigo hoy? Pues una cejilla, capo, cejuela, no sé cómo lo llamaréis en otros sitios, de Thalia Capos. Es un cacharrito que está, la verdad, muy interesante. Viene, su presentación es así. Viene en una bolsita muy chula, para que la traigas con... pues para que te lo lleves después por ahí. Aparte de todas estas cosillas, que ahora os las enseñaré. Básicamente, mira aquí, lo sacas y lo primero que te viene a la mente es... parece que compré una joya. Esto parece como cuando vas a comprarle a tu novia un colgante, o en el caso de las chicas, que le compréis algo al novio. Lo típico como cuando te compras un reloj o algo de joyería es una pasada. Yo lo vi la primera vez y dije, no puede ser esto. Y sí, sí que es esto lo que me enviaron. Se saca así y catapín, catapán. Aquí lo tenéis. Para empezar, el cacharro no es ligero, pesa. De metal completamente bañado en oro. No estamos hablando de un capo de 10 euros. Esto ya se va un poco más de rango, pero... mola muchísimo. Este en todo caso es de Rosewood de las Indias. Y es muy, muy bonito, es muy elegante. En cualquier guitarra queda súper guay. Es que, tío, esto es una pasada. Luego os pondré también imágenes. Y es súper bonito, macho. ¿Cómo se usa? Esto no se usa como otros capos que se ponen por arriba. Este se hace así. Y ching, se abre. Pum, y lo pones. Y puedes estar tocando. Y en el momento que sea, le metes la mano por debajo y lo cambias al traste que quieras, y puedes incluso tocar en otra tonalidad o lo que te dé la gana. El sistema está muy bien, ha ganado un... quedó entre los tres premios en un concurso que había de inventos de Edison o algo así se llama, en Estados Unidos, y quedó en innovación tecnológica, creo recordar que era la categoría, porque la verdad que es un cacharro que, digo, está muy bien pensado, está muy bien y muy guapo. Aparte, pensaréis, ¿qué tiene también de especial? De especial tiene lo siguiente: tú coges, haces así, pic, y le sacas esta piececita. Y tú dirás, ¿esta piececita qué es? Pues son las bolsas con las que viene el cacharro en sí. Unas bolsas que son, en este caso, viene de plástico, son... joder, a ver si lo puedo conseguir enseñar. Con el papelito. Sliding Free Pad Tuning Kit. ¿Vale? 200 series es el... este capo, y en este papelito pues te pone lo típico, cómo se cambia la piececita y para qué sirve. ¿Para qué sirve esas piececitas? El radio del diapasón, porque todos los mástiles ya sabéis que no son rectos, curvitos o con más curva o con menos curva, y cada uno viene diseñado para un tipo de mástil. Tiene 3, 6 y este 7. Yo lo tengo puesto este, que es más o menos recto para la Epiphone, porque el mástil de la Epiphone es bastante recto. Depende de qué guitarra, como la Sector, en otra le pones el otro cacharro de ellos y ya está, tienes para todo tipo. Encima te dicen aquí, si tienes una lista y no sabes realmente cuál usa tu guitarra, pues ellos te han hecho aquí una lista de las marcas de guitarras, las más comunes, porque aquí, bueno, aquí hay de todo tipo de guitarra, la verdad. Desde Álvarez, Brillod, Angelico, Dean, Epiphone, Fender, Ibanez, Jackson, bla, bla, de todo. Y te ponen cuál es el numerito de ellos para el que mejor iría en este caso. Es muy, muy guay, tío, porque se queda perfecta la afinación y no es el típico que agarra más por un lado, por otro lado. Con este va a agarrar perfectamente por todos lados. Diré, ¿para qué sirve esta otra bolsita? Es la misma, es lo mismo, pero es de goma. Tiene sus pros y sus contras, cada uno tiene un tono diferente. Por ejemplo, me gustan los de plástico, los otros que son de una sola pieza porque es más brillante el tono. En el otro lo apaga un poquito, pero le da como más grave. Depende del tipo de música que quieras tocar. Está muy bien. Pero este es básicamente esto. Este, como si lo quieres quedar quieto, lo suyo es usar este. Y si vas a hacer lo de sliding y esas cosas, lo suyo es el otro que te viene. Que está, que tienes para todo tipo de radios. Luego aparte te viene exactamente cómo usar el cacharro. Que lo tienes que agarrar, ya os lo he dicho. Desde abajo lo metes, pon. Y lo que te pone encima hasta cómo tiene que quedar por detrás del mástil, para que no quede ningún tipo de duda de cómo se usa. Vamos, habría que ser un poquito especial, llamémosle, si no eres capaz de saber usarlo. Luego aparte viene un libreto,
pequeñito, que te cuenta la historia. Esta es la muchacha, que por eso se llama Thalía Capos. Un saludo desde aquí. Y cuenta la historia de cómo se les ocurrió la idea y todo, que os invito a que visitéis su canal de Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest, y así sabéis, bueno, sabéis no, vais a ver los otros cacharritos guapos que tienen, porque tienen, fiaros, todo este tipo de acabados. El capo en el mío es ese, Indian Rosewood, y la verdad que es muy bonito. Y hay otros tíos que son guapísimos, los de Madre Perla, Balones, Dragon a Balones, impresionante. No varían mucho de precio, suelen andar todos sobre el mismo precio. Y está muy chulo. Luego a mí me habrán mandado por enviármelo a mí. No sé si esto se lo enviaran a todo el mundo, pero un libreto. Un libreto guapísimo, a todo color. Y tú dirás, ¿para qué es esto? Pues este libreto, aparte te explica aquí cómo se usa, siempre igual. La historia, los primeros prototipos, todo, las historias, todo. Fíjate, el póster que pidió a Thalía, porque la muchacha vio a Taylor Swift con la guitarra, con la cejilla, y dijo a la muchacha, esa cejilla es un mojón, yo la voy a hacer con mi padre mucho mejor. Y lo ha conseguido. Aquí vienen también unas fotos, te explico un poco la historia, está muy entretenido. Luego vienen los radios, que te lo explica aquí muy bien, con todo lujo de detalle, cómo cambiarlo, el efecto que hace, depende, no es, mira, hasta los pros y los contras, para de si vas a usar el de teflón, se llama el otro, no plástico, perdón, y el de rubber, que es el de goma, y te explica exactamente qué tiene cada cosa. Es que está completísimo. Luego te pone cómo lo puedes poner. Va así, pues fíjalo. Se puede poner desde arriba para abajo. Eso no lo había ni visto. Luego, diseños. Tenéis lo que os da la gana. Que aquí te viene cómo se ve el diseño de cada uno. Los modelos de color de cuerpo. Pues si te lo quieres negro, plateado, en color oro. Guapísimo. Fijaros todo lo que tiene. Aquí tienes, vamos. Para elegir, para aburrir. Y se ven. Es que se ven geniales, macho. Vaya suerte tenía. Encima, vamos a dar gracias desde aquí, que a mí me lo han regalado, porque he dicho, ¿queréis que os lo devuelva? Y me han dicho, quédatelo y disfrútalo. Lo voy a disfrutar mucho porque es precioso, básicamente. Tienen, bueno, es que tiene para aburrir, la de modelos que tiene con las maderitas y lo que te da la gana. Luego lo guapo que de últimas están haciendo, que es lo que pone aquí, con tu propio diseño, puedes poner el nombre que quieras, puedes poner el Revy en español, mola que te cagas. No creo que te pongan eso porque, vamos, necesitarías una guitarra de 15 cuerdas como mínimo. Pero está guapísimo. Te dicen para contactar, pues si quisieras el modelo personalizado, y si lo quieres normal, pues lo pides directamente a la página web como todo el mundo, y ya está. ¿Qué os digo como cosa general? Esto es probarlo y ya está. Al que le guste probar con afinaciones y tal, a mí me gusta mucho subirle el tono porque estás tocando la misma canción pero en séptima o lo que sea. Y suena súper guay, para darle un toque distinto a las canciones. Aparte hay que decir que este cacharro está muy bien construido, muy bueno, muy bonito. Y viste muy bien, y no vamos a decir mentiras. A todos nos gusta tener cosas bonitas para la guitarra. Así que os recomiendo hacer como yo ahora. Tenéis vuestro antiguo capo, o lo que sea esto. Lo cogéis, lo tiráis a la basura y os compráis un Thalía Capos, que con esto vais a acertar. Así que en próximas reviews ya sabéis, espero que os haya gustado. Y seguir atentos al canal, que habrá más. Hasta luego, chavales. Thank you.
Thank you.